Hola, 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 hola. Vamos a continuar con Xenoblade Chronicles, ya. Xenoblade Chronicles, vamos. Y esta vez guardaré. Voy a hacer una copia de seguridad, que llegará el día en el que alguna grabación se me fastidie, no sería la primera vez. No con este juego, pero... Menú, gracias. A ver... Dejadme un segundo, esto no lo estáis viendo, esto no aporta absolutamente a nada, pero voy a hacer una copia de seguridad, que luego se me joden las partidas. Y tengo que recuperarla de algún día o algo así. Pero bueno, estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en live stream y Ricky está bailando, no sabemos muy bien por qué. Y soy Cleopatra, y no podéis hacer nada para evitarlo. Y el otro día, después de hacer muchísimo el imbécil, compro los libros lo antes... Hay una zona para teletransportarse aquí, antes que nada. ¿Dónde estoy? ¿Hay algún teletransporte? Porque si no, a lo mejor ir manualmente va a ser complicado. Vamos a ver el mapa. Debería comprar Fuerte de Galahad. Esto supuestamente es otra zona nueva, no es el Valle de la Espada ya. Y esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 pisos. ¡Wow! No puedo esperar. ¿Por qué son tan grandes los mundos? ¡Santo Dios! Esto es gigantesco. ¿Cuántas...? ¿Y qué llamamos? ¿Medio juego? Aproximadamente. Seguro que las siguientes zonas sean más grandes todavía. Ah, mira, sí que hay un teletransporte aquí. No lo había visto antes. Perfecto. Puedo suicidarme en paz. Voy a hacer el Morgan Freeman. Me voy a tirar al charco este. ¡Ja! Esto no me lo esperaba. A Morgan Freeman le esperaba una muerte lenta y dolorosa. ¡Fabuloso! ¿Puedo teletransportarme? No me dejan. ¡Qué lástima! Esto es todas las ganas que tengo de recorrerme 5 pisos de esto. Joder. Tengo que hacer rascas y ganas. Tengo que comprar un montón de cosas, pero antes quería suicidarme. Aunque esperaba que fuera un poco más rápido. Pero bueno, nos hemos bañado en el ácido este de la reina madre de Alien. Y ahora sí que voy a ir a las tiendas. Lo que pasa es que hay un problema. Tenían que haber hecho a lo mejor que todas las tiendas, aunque no hubiera sido realista, tuvieran las cosas de las tiendas anteriores, porque... ¿Dónde demonios tendrán los libros de los personajes? Esto va a ser interesante, vamos a visitar absolutamente todo. Y a lo mejor si veo alguna conversación de estas que puedo tener ahora con la gente o algo, pues las veo. Pero es que tengo las técnicas muy sin mejorar y todo eso, y debería comprar. Tal vez debería comprar. Y creo que por aquí... No, la tienda sale un símbolo en el mapa. Da igual, puedo seguir teletransportándome. Ah, no es muy largo. Son 5 pisos. Parecería largo. ¿Quién sabe? ¿Qué más da? ¡Una misión! En la primera ciudad del todo, sí que no me importa, Betty. ¿Qué? Ni siquiera tú eres la de la misión. ¿Qué haces? ¡Qué hombre! ¡Qué artista! ¡Gracias! Hoy iré a verlo otra vez para que vea que me intereso por él. Solo de pronto creará su mejor obra hasta la fecha. ¿De qué estás hablando? Estás mirando a Ricky. Ricky Martin creará su mejor obra hasta la fecha. Probablemente mejorando con el boom 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 de mi corazón, pero no creo, es insuperable. ¿Y tú? ¡Qué tragedia! Aunque supongo que era inevitable, tal vez debería ir a Colonia 6 a ver cuántas cosas necesito. Me da la impresión de que te preocupa algo, ¿alguien tiene una lista o algo así de dónde tengo que ir a comprar los libros? Porque están desperdigados por el mundo. Me da la impresión de que te preocupa algo así. Ricky quiere que Sarla pida más... Sí, lo que tú digas. Ricky nunca entera de nada. Ya sabemos que no te enteras de nada, por eso no entras en las partidas. Rick es un super... Rick es un superpon que se pone a dedicar por esta tontería. Anda, ven conmigo, entre los dos nos enteraremos de todo, verás. ¿Por qué tienen frases en medio y qué consideración tienes preocuparte por mí? Ninguna de las flores de mi jardín ha sobrevivido al ataque. Están vivas, salvo que este no sea tu jardín y estés robando de las flores a los vecinos. Lo cual, por una parte es una buena idea, pero por otra parte es un poco desconsiderado por tu parte. Tanto esfuerzo e ilusión desperdiciados para nada. Maravilloso. Sé lo que se siente al perder algo que es importante para ti. ¿Que estás comparando los flores de esta señora con perder a la tía que no está muerta? Dime si hay algo que puedo hacer para ayudarte. Bueno, has perdido a tus padres. A lo mejor está hablando de los padres. Busca a Circo 5 Hortensias del Alba. Recoge flores por ahí. Cuenta con nosotros. Wow, raro también, Superpon. Igual que lo que tú digas. Me siento muy halagada. Qué interesante. Gracias. Yo me quería teletransportar y pasar de esta gente. No sé por qué hablo con esta gente. Hablar con la gente es malo.
Distrito comercial. Tal vez el nombre me tenía que haber dado una pista de que tenía que venir aquí. ¿Dónde está? Mapa. Hay un mapa que me dice dónde están las tiendas. ¡Bienvenidos! ¿Qué libros tienes y dámelos todos? Me da igual para quién sean, si al fin y al cabo me van a venir bien. Libros. Ay, mierda, lo que pasa es que puede que algunos de estos los tenga ya, ¿eh? Y no son tan baratos como me esperaría. Tampoco es plan de ir tirando el dinero. Coleccionpedia, luego la veo, si no voy a estar, si esos objetos no los gasto. Ah, me dice para quién son, ¿verdad? Ahí arriba. Vale. Me pone al lado si están aprendidas o por aprender, maldita sea. Jope, ya. Ya me he enterado. Ya me he dado cuenta de que la interfaz me lo estaba poniendo todo este tiempo. Y está diciendo, tampoco voy a comprar todas las cosas al azar. Compraré de tos. Y ya está. Eventualmente los aprenderé, ¿no? De momento, los que no estén aprendidas. Sanación ligera. ¿Por qué no? Ira. ¿Por qué no? Ya está. Voy a arrasar con todas las tiendas del mundo. Y luego iré... Voy a aprender las cosas de aprender para que, para que me parezcan como aprendías ya. Y así no comprar el mismo objeto dos veces, que es una posibilidad. Y ya luego hacemos cosas. Pero al principio del live stream siempre tenemos que perder muchísimo tiempo comprando y haciendo el mono. Primero compro todos, luego subo las habilidades. Los de Reiki deben estar en su colonia, tendría sentido. Por eso no pienso ir. Pero sí. Cueva, no creo que haya tiendas. Pierna de Bionis, no creo que haya tiendas. Colonia 6. ¿Hay tiendas? A ver, las haylas. Y tal vez debería mirar a ver qué puedo mejorar, si puedo mejorar algo. Que dudo que pueda mejorar nada. Pero por lo menos para ir sabiendo qué necesito y no conseguirlo nunca. A ver, antes de eso, veamos las tiendas. Aunque no sé si en esta tienda habrá mejoras. A lo mejor para Sarla tendría sentido que hubiera mejoras. Me voy a preparar y luego acabará siendo todo totalmente aleatorio y dará lo mismo que me haya preparado que no. Aprendidas. Me venden repetidas en algunas tiendas. De hecho, muchas de estas coinciden con la de la primera tienda. Muro. ¿Por qué no? No lo uso, da igual. Golpe escudo. También. Fantástico. Otra tienda desvalijada. Y solo hemos tenido que pagar por ello. Fantástico. Tendría que poderse robar las tiendas, como en otros RPGs. Saquear todas las tiendas y que me ataquen, me da igual. Vale. Siguiente sitio. Ah, en la pierna sí que había, porque los refugiados... Es verdad. Tenían... De hecho hay mercaderes en todos los puñeteros caminos, pero los mercaderes no creo que tengan libros, ¿no? El conocimiento cuando eres mercader no te sirve de nada. Tú lo que... Cualquier espacio que puedas ocupar con más pociones de vida o de maná. O con armas y armaduras para los aventureros. Pero libros... No hacen falta libros. A lo mejor te llevas un libro, una novela para leer por las noches cuando no venga nadie y no tengas nada que vender. Pero por lo demás, los libros son un espacio inútil. Dudo que los mercaderes normales que hay en las puertas de todas las zonas tengan libros, ¿no? Porque... No sé. Es como raro. Tendría que mirar las conversaciones y no he mirado los objetos que tengo que hacer en Colonia 6. Me cago en... Tú, dame libros. Todos los libros. Me gusta ese libro. Y este no. Y este también. Ahora que lo pienso, son más caros de lo que parece. Debería empezar a comprar solo lo que necesito, pero es que si no voy a tardar más todavía. No les va a venir mal, ¿no? De todas formas. Ataque aéreo, suena bien. Ya está. La piedra a nivel superior no tienes mucho que explorar. Ya exploraré. ¿Por qué no? Aprender todas las cosas. Más os vale que os sirvan para algo. He comprado solo todas las técnicas que no necesito. Y veamos conversaciones ridículas. Uy, la cámara ahí. Aquí tiene que haber una conversación entre Sarla y gente, ¿no? Súper útiles conversaciones. Conversación. Rein y Sarla. Esta la debo tener. ¿Para hacer? ¿Tengo que tenerlos en el equipo o algo? ¿No tienen Rein y Sarla... suficiente nivel de amistad? Voy a suponer que tienen que estar en el equipo. Un momento. Para no tener que cargar el modelo dos veces o algo, el juego. ¡Jaja! ¿Qué piensa Rein de todo esto?
¿Sabes qué, Cleopatra? Me hace muchísima gracia cada vez que llamas chaval a Yuyu. Juju, ¿qué más da? Sí, creía que ibas a enfadarte conmigo o algo. ¿Qué va? De hecho me recordaste a Gadot. Esto es... La página de YouTube se me ha petado. ¡Eh, no ha vuelto! Eventualmente, wow. Fabuloso. Llevaba un rato intentando cargar la página de YouTube para el live stream y no quería aparecer. Ha sido misterioso todo. Me recordaste a Gadot. Este detalle no lo sabíamos, me parece. Pues eso me hizo gracia. Ah, claro, por Gadot. Oye, de los dos, ¿quién crees que es más fuerte y más atractivo? Y tiene las mejores patillas. Porque... ¿Quién es más fuerte? Podemos elegir si tirar los trastos descaradamente, pero por las patas de pollo nada más, de las piernas. Tú, pero por los pelos. Le tiramos los trastos descaradamente, Straupool. Rápido. ¿Qué decimos? ¿Gadolt tiene mejores patillas? ¿O tú? No estamos hablando de fuerza, estamos hablando de las patillas. Ninguna otra cosa. El lunar de Sarla es un poco Madonna. Así puesto a posta. Votemos. Rápido. Esto influye para algo. Supongo que le subirá amistad. Digo yo. Según la opción que escojas. El pelirrojo manda. ¿Quién dice que Gadol no sea pelirrojo? Porque no lo hemos... Le vimos... O sea, le vimos muerto, ¿no? Vimos su arma. Pero le llegamos a ver muerto. Supongo que sí, ¿no? Supongo que moriría. Tiene que morir. O bueno, no, espérate. Ese noble... Aquí no muere nadie. A lo mejor viene como jefe final. A lo mejor el robot este... Guay... Este nuevo que ha aparecido... En lugar de cara metálica es... Gadolt. ¿Quién sabe? Seguramente. ¡Tú! Pero por los pelos. Son las patillas. Lo sabía. ¡Lo sabía! ¡Toma ya! Sí, con ese cabezón podrías aguantar cualquier cosa. No estamos hablando de las cabezas. Pero bueno... ¿Qué? ¿Acaso no es verdad? Es broma, Rey, no te lo tomes todo tan en serio. Pero has dicho que sería porque tengo la cabeza grande. La cabeza no. No seas tonto, no es solo por eso. ¿Qué más? Las patillas. Eres firme. Deja de pensar. Mostrar dudas, eso siempre es bueno. Rápido. Tenemos que hacer el persona. Tenemos que decidir entre las súper interesantísimas y súper relevantes conversaciones que seguro que no cambian absolutamente nada. Sobre todo porque están tan desperdigadas que hay que tener mucha fe para que la gente vuelva a ver todas las conversaciones. Madre mía. Como para que influyan luego en el final del juego. Molaría que el final bueno solo te saliera si tienes que ir absolutamente a ver todas las conversaciones del mundo. En todos los sitios hay súper rebuscados. Eso estaría bien. Y que si no, mueran todos al final o algo. Y no puedes hacer nada porque no has sabido, no has visto todas las conversaciones. A ver, rápido. Deja de pensar. No. Creo que han votado más al uno, pero por poco. Eres firme. ¿Firme y eso de qué sirve? Si eres el tío de la defensa, es útil. Eres paternal. ¿Paternal? Sí, podría ser todo un padrazo para Yuyu. Ya te pilla un poco joven. Alto, y si fuera el padre de Yuyu, entonces Sarla sería mi hija. Bien. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Jaja, te lo has creído. ¿Qué? No, claro que no. Qué gracioso estás, Rein. Estás tan colorado, jajaja, ja, ja, te pareces tanto a Gadolt. ¿Piensas en eso? Cada vez que... Cuando estemos... O sea, si iniciamos una relación, vas a sacar a Gadolt cada 2x3. Porque al principio es gracioso, tiene encanto, pero luego se puede hacer molesto. Un poco... ¿Sabes? Sí, eso casi suena como algo bueno. Me has dado compañía, Rein, y me alegra haberte conocido, pero solo porque te pareces a Gadolt. A mí también. Espero que esto haya subido las relaciones y nos desbloquee nuevas conversaciones ridículas por ahí. Y sigamos viendo conversaciones. Por ejemplo, aquí fuera. Y debería vender chatarra, que debo tener un montón. Cuando me falte dinero para libros, vendo. Y luego no podré comprar armas en consecuencia. Rein y Dunban. No sé si tendré la amistad suficiente con ellos dos, pero no debe estar muy lejos. Rein y Dunban sí que los he utilizado en equipo unas cuantas veces. A ver si puedo quitarme una zona de conversaciones. Botón equivocado.
¿Por qué me tarda tanto en salir de los menús? Esto normalmente no pasaba, ¿no? Conversación sin camiseta. No puedo. No tienen suficiente amistad, son solo conocidos. Una lástima. Vayámonos de aquí. Ya hemos agotado todas las cosas que había que hacer aquí. Connie, así es, dejadme ir un momento. Voy a ver si por casualidad tuviera los objetos necesarios antes de cambiarlos por misiones o lo que sea, pero no los voy a tener. Pero bueno. Tú, Yuyu. Reconstrucción. Madera olorosa, simio arcaico. Nope. Tengo bobinas prestas. Para mejorar los comercios, necesitaría tablones de capuz. Si alguien puede mirar, porque lo que más me interesa son los comercios, seamos honestos. Los tablones esos de capuz, ¿dónde están exactamente? Estaría guay. Bolsa tesorera, bicho emperatriz. Instalaciones. He conseguido alguna cosilla, pero todavía no tengo suficiente para mejorar ninguna de las cosas. Salvo que el tablón de capuz este esté en algún sitio bastante accesible y que ya podamos ir, esto estaría bien. Mejorar los comercios nunca viene mal. Pero bueno. Tablones de capuz. En la selva. En la selva a la que ya fuimos y me los he saltado. Mira, he cumplido alguna misión. Hola, definitivamente recuerdo cuál era tu misión. ¿He hablado contigo alguna vez? ¿Queréis consejos sobre amor? A ver, dejadme pensar. Ya está, ¿qué tal un regalo? Mejor para decirle a alguien lo que sientes es un buen regalo. Claro que si el materialismo te llevará a conseguir todas tus metas. Claro, te has sentado, no vas a conseguir nada, hay que moverse, buen trabajo. Creo que estoy pidiendo consejos de amor a la gente, que era una misión que me pidió alguien, pero pasé como de la auténtica de hacerla. Sí, Marcaico es una de esas de bolita azul, si la mayoría suelen ser de bolitas azules, ¿no? Seno de billones, selva de magna, la linde, aquí tiene que haber cosas para Ricky. ¿Cómo se cambiaba de piso? R2, vale. Aquí. Lo de la colonia 6. Casi mejor esperar hasta que lleguemos a la parte del juego donde ya podamos tener acceso a todos los materiales y luego hacer un día de buscar materiales como tontos y ya está. Porque ahora voy a poder mejorar ligeramente las cosas y tampoco va a ser para demasiado. No había una tienda por aquí, no, gracias. No aparece el símbolo en el mapa. Todas para Ricky. Fantástico. Algunas ya las compré. Apestosidad no la uso, da igual. Superpon, ¿por qué no? Jefepon, mi dinero, ¿dónde está? ¡Wow! No me he dado cuenta. Me están. Tío, los precios escalan de una forma que no es normal. Voy a vender movidas, un momento. Santo Dios, me estoy empezando a plantear que esto no ha sido tan bueno, tan buena idea. Los materiales de reconstrucción son jodidos de encontrar, fantástico. Me encanta. Visitar zonas antiguas para buscar cosas. Ah, ¿estos son las de misiones o algo? Bueno. Vendamos. Voy a suponer que las armas no, las armas tengo que equipar las que necesito. O sea que luego ya vendrán armas mejores. Vamos a vender toda la mierda. A vender, 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 vender. Y la gente está equipada con sus trajecitos y sus movidas. O sea que el resto se puede. Ay, casi intento vender el fusil de Gadol. Ni siquiera me dejan. Tiene que poder mejorar el fusil de Gadol. Ya digo, seguramente tengamos que encontrar el cadáver de Gadol. Regar el fusil con su propia sangre o algo así, entonces mejorará y se convertirá en el mejor arma del juego de la tía o alguna cosa similar. No falla. Los RPG siempre hay que fastidiar, siempre hay que mejorar algún arma para que sea la mejor del juego. Siempre los personajes tienen la mejor arma del juego o algo así, hay que hacer cosas raras para conseguirla. Y si es posible hay que a lo mejor hurgar en algún cadáver o alguna cosa, ya digo, mejor todavía. O sea, todo ventajas. Podemos manipular cadáveres, podemos meter el arma dentro de un cadáver o algo así en sus entrañas y sale el arma mejora. Todos salimos ganando, sobre todo el cadáver. Y cuanto más irrespetuoso con el cadáver, mejor. Y cuanto más gráfico, mejor. Y que luego salga el arma ahí con un brillo celestial y tengan que hacer la pose en plan Link
con el arma así, ta-na-na-na, mientras todavía está sangrando ahí con las entrañas de lo que sea que hayamos matado para que consigamos mejorar el arma. Y si no está muerto Gado, lo tendremos que matar. Y sería mejor todavía. Vale, voy a comprar las cosas que me faltan. ¿Cuánto dinero he conseguido? Porque no he fijado. Más o menos lo que tenía al principio. Pues bien. Me da para comprar un par de técnicas, pero ya voy a tener que empezar a ser un poquito más judío con mis gastos. Necesito para la maga. Sobre todo para la maga. No tengo una mierda de mejoras para la maga. Las mejores armaduras también. Y además es más violento. Porque lo de sacar la armadura al cadáver siempre mola. Objetos. Maldita sea, objetos. Y luego me tendré que mejorar las técnicas. Que lo de siempre que hay una arma mejor para un personaje y una armadura es un poco... Siempre me fastidia un poco porque al fin y al cabo las armas tienen un diseño y las armaduras tienen un diseño. Y es como prácticamente al final del juego me estás obligando a ir con unas pintas que a lo mejor no quiero. Porque prefiero ir vestido de mamarracho por aquí por la vida, de payaso, sin que nada esté conjuntado. Y tengo una misión para hacer con la tía esta. ¿Vosotros arreglado cronosetas? Si tú lo dices, al fin no puedo saber con exactitud qué hora... ¿Cuándo era el tentempié? ¿Qué? Ah, sí, lo que estuvimos haciendo el moñas por aquí, es verdad. Bien, me alegra haber podido ayudar. Si todos hiciéramos lo mismo que nosotros, el mundo estaría mejor. Tienes razón, Rin, cuando dices esas cosas me dan ganas de hacerte un hijo. Nada igual. Otro salvando raza no pon. Por cierto, hora de almuerzo ya. Sabrás tú. Que ya tienes tus cronosetas o como se llamen. Vale, vámonos de aquí. A otro sitio misterioso. En el mar de... Bueno, en Alcamoz tiene que haber movidas a cascoporro. Al manglar. Ahí están los de Dunban. Esperar, completar la frase. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Qué manglar? ¿De qué estáis hablando? Los de Dunban. ¿Los qué de Dunban? Ah, los discos de Dunban. Aunque voy a ver aquí porque los de la maga casi me hacen más falta que Dunban, porque Dunban no lo voy a utilizar por ahora. Y a la maga, a lo mejor. Si luego, por lo visto, esta cheta o lo que sea, tal vez debería. Cuanto menos me tenga que esforzar y más podamos utilizar métodos de que esto se haga más rápido y más fácil, y con chetos, mejor. Debería activar chetos directamente, qué demonios. Y liarla pardísima. Llamada al rayo, ¿por qué no? Hipnosis, dormir a la gente, honestamente, casi sí que me hace falta para cuando quiera farmear monos eventualmente llegará el día. Pero mis cuartos me dan para una técnica más. Y eso es malo. El de... supuestamente la vara... era buena, ¿eh? ¿No? ¿Tal vez? El... donde el pantano están los libros de Dunban. Ya digo, ya iremos luego. Tal vez eso tengamos que hacer un par de veces. Porque ni de coña tengo para todos. Llamada al doble a lo mejor no estaría mal. Llamada al agua... Me daba cura por tiempo, ¿no? La llamada al agua sería interesante. ¿Hay alguna que sea muy, muy, muy obligatoria que tenga? Que si no es como lo estás usando mal, lanza rota, es verdad, no me acuerdo del nombre. Pues poder de la vara, lanza rota, esta no es aquí. Pues una de las que estén aquí, paso de buscar, vamos a continuar. Llamada al fuego hacía daño y tal. ¿Y dónde tienen también para la...? ¿O dónde tienen...? Si es lanzarrota, una que deba subir obligado, ¿dónde me venden lo de lanzarrota? Porque seguro que me la han vendido ya en algún sitio. ¿Y después del 50% de los libros de nivel alto te los dan los enemigos? ¿Qué? Llamada al fuego debería pillar por hacer más daño y tal, y creo que daba ataque a los compañeros o algo así, ¿no? Bueno, quema. Quemar siempre... Los estados alterados siempre están chetos. Quemar daño porcentual por tiempo a los enemigos, no te creas que lo descarto. Está bien. Y no lo tengo aprendido, ya está, se acabó. Llama al fuego. Fuego a todo. Los magos de fuego siempre son los mejores. Cualquier excusa para quemar cosas. En el faro de mar de Erith, la semana que viene, tal vez. Lo compremos, porque estamos aquí de tiendas, todos muy contentos, probando unos trajecitos y movidas.
pero el mundo no se va a salvar solo. Y honestamente, sería bastante más, sería interesante que el mundo se salvara solo. Me ahorraría tener que estar por aquí de viaje. A ver, mercader arriba, más arriba. Ah, en el mar de Erith, en uno de los teletransportes, puede ser que hubiera un mercader o algo de esto, ¿eh? Sí que es posible. Ya hacemos la tarde. Vamos a salvar a cómo se llame, que definitivamente no está muerta. Tal vez deberíamos plantearnos eso y voy a hacer el rasca y gana, que tengo varios sin hacer. Pero es que así me dan más recompensas de una y me siento mejor conmigo mismo, llevándome todos los regalos así a la vez. A ver, rasca y gana. Empecemos por el principio. Este estaba hecho, también. Seguro que me falta por aquí ya alguno de completar. Míralo, me cago en. Colonia 6, siempre la misma. Siempre fastidiando. No es muy grande ese sitio, a lo mejor podría encontrarla relativamente fácil. El manglar también me faltan dos cosas. Envión aquí en el seno como si no hubiera estado. Esto me falta, esto me falta. No, como si no hubiera hecho nada, vamos, en todo el juego. ¿Alcamoza y objetos? Si es una zona sin enemigos, ¿no? Madre mía, tengo todo sin completar por un poquito. Mira, míralo, otra que puedo casi completar, pero no del todo. Fantástico, planta firme, me vale. Robar robar puntos de vida 3. ¿Eso era una cosa que se podía hacer? ¿Por qué nadie me había informado que se podían robar vida? Las típicas habilidades vampíricas en las armas, eso es lo más cheto del mundo. Eso es lo más obligatorio de todo. Eso está muy cheto, de toda la vida, siempre. No sé si en este juego sí, pero vamos. Hagamos como que sí. Vale, no, ya he vuelto al principio. No he completado tantas zonas como esperaba. Pero he encontrado una movida. Sulk. Como es el más de ataque y todo esto. Te puedo quitar llama de aquí. Y te pongo... Que llama honestamente no sé si te hace nada porque tus ataques no los vuelve elementales, ¿no? Simplemente... No sé. A ver, tiene que ser una de las últimas que estén, ¿eh? ¿Dónde está robar vida? Quiero robar vida. Ojalá te pusieran de qué color es, porque estoy aquí buscando y no la veo. Salvo que no sea para arma, pero no tendría sentido. Robar vida es típico de ponerle a las armas, ¿eh? No lo veo. Las últimas a lo mejor me las ponen... ¡Ay! Las últimas me las ponen al principio, no al final. Vale. Estaba perdido. Robar puntos de vida. 50. Maravilloso. Estupendísimo. Yo creo que así estoy honestamente bien. La gema de llama le va bien a Amelia a asarla, sí. Amelia más que asarla probablemente. Tú. ¿Por qué no tienes puestas cosas? Que te he ignorado muchísimo. Llama XL. Si vamos a prender fuego a todo es una opción siempre. ¿Quieres más fuego? ¿Cuántas cosas de fuego te podemos poner? Debería ordenar todo esto. No. Mierda. La estoy liando parda. Filtrar. Por categoría, gracias. Algo que me dé... Revivir, a lo mejor estaría bien. ¿Tengo otra de llama por aquí? Ah, no, es la que ya tenía puesta. Este rayo XL4, pues si hacemos rayo alguna vez no estaría mal tampoco. Rabia, éter... Éter me da más poder de las magias, ¿eh? Vamos a ponerle éter aquí a las cosas. Aunque voy a mirar que tenemos por aquí también interesante. Frío XL, claro que tengo una de cada elemento, no tengo repetidas de fuego ni nada. Engaste vacío. Fuerza, no creo que... Fuerza también... Fuerza es a la fuerza, es al ataque, no es a la potencia etérica. O sea que fuerza ni siquiera me molesto. Ardor inicial le vendría bien. Más éter. Éter para todo. Si uno va a ser el melee, la otra tiene que ser la maga. Pues ya está, vamos a meterle éter aquí en los pantalones. Y a tomar por saco. Uno más de éter, pues uno más de éter, ya son 100 de éter. Que quieras que no, poco a poco
Y si tengo velocidad, evasión de esto... Agilidad no me queda, ¿eh? ¿Manto aéreo qué hace? Alcance de detección de bestias aéreas menos 26. Que las bestias aéreas no se fijen en mí tanto. Ay, mierda, siempre me equivoco de botón. Resistencia, protección contra muerte súbita. Sí, ¿por qué no? Que no tiene una mierda de vida. El ardor inicial le viene bien a todos, pero es que el ardor inicial... El ardor, honestamente, todavía no me ha quedado claro qué hace por mí. ¿Para qué sirve el ardor? Me lo explicaron al principio del juego, pero no le encontré sentido y ya he olvidado qué demonios era.